Hola, ¿qué tal? Soy Dolu. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer camisetas personalizadas. ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer para diseñar una camiseta es pensar el dibujo que queremos. Yo voy a utilizar el programa Locklit Studio de mi máquina Locklit, que como veis tiene muchísimos dibujos ya en la biblioteca y podéis elegir el que más os guste. Voy a buscar un corazón y por eso pongo en la lupa para buscar todos los diseños que tiene la biblioteca. ¿Veis? Me han salido todos estos. Creo que me voy a quedar con este porque puedo meterle diferentes colores. Una vez que tenemos el corazón insertado, lo podemos poner más grande o más pequeño. Si queremos cambiarle los colores, tenemos que darle al botón derecho y le damos a desagrupar. Y así todas las capas serán independientes. Aquí nos van a aparecer todas las capas. Y si queremos cambiarla de color, pues simplemente seleccionamos en la paleta de colores el que más nos guste, para hacernos una idea de cómo nos quedaría luego al cortarlo con el vinilo, y ya está. ¿Veis? En la parte de abajo voy a utilizar también el rojo. Este diseño de colores me gusta. Ahora le voy a añadir un nombre y para ello le voy a dar a la T, que es el texto. Escribo Lourdes. Y podemos editarlo como queramos. El programa ya trae sus propias fuentes, pero también podéis utilizar las fuentes que tenéis instaladas en vuestro ordenador. Yo me he instalado algunas que me gustan mucho, por ejemplo esta que pone Day Love, que veis, queda súper bonito para hacer llaveros, para hacer las chapitas de perros que hice, si la habéis visto en Instagram y en un vídeo anterior, en fin. Antes de cortar el vinilo es muy importante que tenéis que quitar los cortes que hay entre una letra y otra. Veis que una letra se superponen, y para evitar esto, porque luego se cortaría mal, le damos a este botoncito de aquí y ya todo es un trazo. ¿Veis qué fácil? Y otra cosa muy importante, cuando trabajemos con vinilo textil tenemos que hacerlo siempre en modo espejo, porque se corta al revés. Ahora os lo voy a explicar, que es súper fácil. Una vez que ya tenemos todas las capas y todas las letras o lo que queramos poner, pues podemos ir cortando trozo por trozo. Lo primero que le voy a dar es a este botón para conectar la máquina, que la tengo enchufada por USB, pero también la puedes conectar por Bluetooth. Y aquí nos salen todas las capas que podemos cortar. Seleccionamos la que queremos, seleccionamos el material, que en este caso es vinilo termoadhesivo. Yo voy a poner vinilo termoadhesivo puro, porque creo que es ese, es que hay muchísimos tipos. Y una vez que lo tengamos todo listo, le damos a cortar. Pero antes de cortar, de darle a iniciar, tenemos que encender la máquina y colocar boca abajo, muy importante, el vinilo. Este es rojo, lo he colocado boca abajo. Colocamos el tapete, le damos a este botón para que cargue el tapete. También lo podemos dar desde el ordenador. Y una vez que esté el tapete dentro, le damos a cortar. Y ya la máquina, con la cuchilla, empieza a cortar. Corta súper rápido, no hace ruido y podéis cortar todos los diseños que se os ocurran. Una vez que hemos terminado, le damos a este botón y ya el tapete se sale. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con todos los colores, así que no lo voy a explicar otra vez porque es que es exactamente repetir la misma operación. Mientras que hago esto, os recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no podéis ver. Así que no olvidéis seguirme, y si hacéis alguna de mis manualidades me encantaría verla. Me podéis mandar una foto o etiquetarme en vuestras redes sociales y yo os la comento. Y muy importante, últimamente YouTube me decís que no avisa de cuando subo un vídeo nuevo y todo esto. Así que fijaros que tenéis la campanita activada y que estáis suscritos al canal, y así pues por lo menos os llegará una notificación. Porque últimamente YouTube va fatal. Aquí estoy cortando ya, como veis, el nombre de Lourdes en el vinilo textil negro. Si te interesa saber cómo funciona esta máquina paso a paso, hice hace poco un vídeo que te voy a dejar en pantalla y también en la descripción para que le eches un vistazo, porque ahí te explico cómo funciona, cómo se conecta, los materiales que corta y todo eso. Esto está tardando un poquito más porque el nombre es demasiado grande, pero ha tardado más o menos como un minuto así. Eso tampoco es tanto.
Una vez que he terminado de cortar el texto, estamos preparados. Pero antes tenemos que preparar la Easy Press, que es esta plancha de Locklee, que tiene una base para que no nos quememos, para colocarla cuando no la utilicemos. Y las instrucciones pues son muy fáciles. Aquí tenemos todos estos botones que nos van a servir para configurarla. Lo primero que tenemos que hacer es darle al botón de encendido. La temperatura, ¿veis? Sería el termómetro, le damos al más o al menos. En mi caso son 145 porque el fabricante lo dice. Y en los segundos son unos 15 segundos. Pero eso tenéis que fijaros en vuestro material, en la camiseta y en vuestro vinilo. Las temperaturas va a ir subiendo hasta llegar a los 145 grados que yo le he puesto. Y mientras tanto el botón, la luz está en rojo. Lo voy a poner a cámara rápida, pero tardó aproximadamente unos 30 segundos o así. Cuando llegue a 145, el botón se va a poner con luz verde y eso quiere decir que ya está lista. ¿Veis? Ya está en verde. Antes de colocar el vinilo textil, tenemos que pelarlo para quedarnos solo con la parte que vayamos a transferir a la camiseta. Voy a utilizar esta herramienta que es como un garfio. Y el vinilo textil se pela súper fácil. A mí me cuesta mucho menos trabajo que el vinilo permanente. No sé vosotros lo que pensáis, pero yo, que soy un poco novato en estos temas, porque la máquina la tengo desde hace muy poco tiempo, yo prefiero y me resulta más fácil el vinilo textil que el permanente. Aquí ya tengo la parte fucsia totalmente pelada, ¿veis? Y ahora voy a hacer lo mismo con las demás. Cogemos la parte que no necesitamos y vamos tirando. Este vinilo también me gusta porque como el pegamento no funciona hasta que no le aplicamos calor, pues no se te pega tanto en las manos. Ahí, como habéis visto, ya he pelado también el texto. Para centrar el diseño voy a utilizar esta plantilla, que la podéis encontrar en internet y es súper barata. Y así pues nos aseguramos de que el diseño queda recto y en el centro. Una vez que ya tengo el centro, voy a colocar la primera pieza, que es este trozo de corazón rojo. Encima voy a colocar el papel teflón, o podéis utilizar también como papel de horno. Colocamos la plancha, le damos al botón verde y presionamos. La presión, que no lo he dicho, es manual. Si veis el número que está subiendo, 45, 46, 43, eso es la presión que ejercemos nosotros mismos. Luego hay otra máquina más grande que tiene la presión automática, porque simplemente le dais el botón y os lo haría. Pero yo no quería una máquina tan grande para mi taller, así que me quedé con esta. Si veis que al retirar el plástico no se despega con facilidad, no tiráis porque podéis cargaros el diseño. Así que repetí lo que yo he hecho unos segundos más y ya saldrá sin problema, ¿veis? Algunos vinilos, dependiendo de la marca o dependiendo del color y eso, pues necesitan más calor, pero eso lo vais viendo. Antes de despegarlo tenéis cuidado y, como veis, pues va saliendo sin ningún problema. Prueba superada, el primer trozo de corazón. Ahora voy a colocar el fucsia. Lo coloco muy bien en la posición que quiero que lleve. Coloco el papel teflón y la plancha. Le damos al botón verde, la ponemos en funcionamiento y vamos presionando. Una vez que han pasado los 15 segundos, probamos a ver si podemos quitarla. Y en este caso, como veis, ha salido a la primera. Sigo con el rosa y haré lo mismo. Lo coloco bien centrado. Pongo el papel teflón y la plancha. 15 segundos otra vez. Y podéis hacer todas las capas que queráis aplicando calor y aumentando pues todos los colores. ¿Veis? El rosa también a la primera sale perfectamente. Y ya nos queda solo el pico. Lo voy a colocar en esta posición. Coloco el papel teflón y plancho.
y ya tenemos el corazón completo. Habéis visto que es súper fácil de hacer. Ahora voy a colocar las letras. Las voy a colocar aquí centradas. Y ya sabéis lo que hay que hacer. Papel teflón y plancha. Estas camisetas las podéis hacer pues para cumpleaños, para despedida de soltera, para bodas, para comuniones, para, yo qué sé, para graduación ahora que vienen, para el Día de la Madre, para San Valentín, no sé. ¿Veis? El nombre ha salido también a la primera, sin ningún problema. Una vez que ya tenemos todo el diseño hecho, voy a colocar otra vez el papel teflón y le voy a dar una pasadita final así, en plan suave sin apretar, para que se quite pues si hay alguna posible arruga o algo. O alguna marca también que quedan, puede quedar del plástico protector que trae el vinilo. Así, si planchamos, se lo quitamos. ¿Veis? Y ya sí que sí, está terminada la camiseta por la parte delantera. En la parte trasera he decidido ponerle mi nombre, porque yo creo que debería de hacer una línea de ropa. ¿Qué creéis? ¿Creéis que esto tendría éxito? ¿Haces camisetas dos lunáticas? Dejádmelo en los comentarios y decirme si me animáis a que haga diseño de camiseta. Quitamos el plástico protector y listo. Ya tenemos esta camiseta terminada y es súper importante porque es que no hay otra igual, es única. ¿Veis? Mola un montón. Y cambiándole los colores, pues tenéis diferentes diseños. Yo me hice para el cole esta, que os voy a enseñar ahora, que a mis alumnos les encantó. Y es que me inspiré en Super Mario, ¿veis? He puesto Super Dolu con la clave de sol y las notas musicales. Y esta también, que se la regalé a un alumno mío. Y también podéis utilizar este vinilo para personalizar bolsas de merienda, ¿veis? O tote bag. Imaginación al poder. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si así, no te vayas sin dejarme tu dedito arriba, compártelo con todos tus amigos y déjame un comentario diciendo qué idea de todas las que te he enseñado es tu favorita. Ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao.